El Consejo General de Enfermería y la Orden dos Enfermeros de Portugal han celebrado unas jornadas de colaboración en Madrid para compartir experiencias en materia de desarrollo profesional y formación. Una cuestión que les interesa mucho también en, en Portugal porque eh, compartimos esa inquietud de cómo desarrollar áreas de capacitación específica y de especia, especialización, a veces con programas como el nuestro de residencia o con programas de másteres que ellos también tienen para ese desarrollo de las prácticas en áreas que podríamos decir de más complejas o más avanzadas. Uno de los aspectos más relevantes se ha centrado en la formación tras la obtención del grado, pues en ambos... países, os estudos de enfermeria são muito similares. Também oferecemos formação, ainda estamos numa fase de desenvolvimento. Oferecemos, eh, essencialmente, a formação à distância, eh, webinars, seminários, eh, cursos de pequena duração. Estamos num processo de desenvolvimento a tentar, eh, cada vez mais, aumentar a nossa, forma, a nossa atividade formativa, a nossa oferta formativa aos enfermeiros portugueses. nuestro modelo de formación eh continuada e e de posgrado que estamos realizando a través de nuestra organización colegial y que apoya de manera decisiva nuestro consejo general, por tanto nosotros tenemos un modelo de de compromiso en materia de formación tanto de las enfermeras a través de nuestros colegios como de de los líderes de la profesión Aunque ya existe un convenio de colaboración entre ambas instituciones, en las reuniones que han durado dos días se ha planteado actualizar ese compromiso.